Él mismo define su obra como una intersección entre la arquitectura y la performance. Desde su estudio en Montreal, este artista mexicano trabaja con tecnologías como la robótica, los sistemas de vigilancia o las redes telemáticas. En su caso, la tecnología, habitualmente considerada como un medio frío, distante y a veces violento, convive con nosotros de forma natural y se convierte en lenguaje en sí mismo. Sus obras respiran, laten, sienten y dialogan con el público. Así crea complejas piezas que giran en torno a la autorrepresentación, la intimidad o la idea de lo privado frente a lo público, y en las que ausencia y presencia son dos realidades posibles a un mismo tiempo. Esta noche en Metrópolis, Rafael Lozano Hemmer. Yo soy un artista visual que trabaja desde hace muchos años en la intersección entre arquitectura y performance. La idea es que mis obras no son tanto objetos que se pueden poner y observar desde diferentes ángulos, sino más bien entornos interactivos que permiten la inmersión del espectador y la participación del mismo en un espacio más amplio. Las obras son piezas que están fuera de mi control y en ese sentido pues se parecen más a plataformas de representación. Son obras en donde se solapan las realidades. Por ejemplo, la realidad de una rama que está colgando, pero que detrás tiene al árbol completo como una sombra, como un recuerdo de dónde venía. Mis piezas lo que intentan hacer a veces es conectar estas, digamos, plataformas dispares de representación para simplemente estar alerta ante el hecho de que estamos en un espacio que no es neutral o, por ejemplo, que no es natural. Lo artificioso, siempre digo que trabajo con las tecnologías no por ser algo novedoso, original, sino porque es inevitable, porque es parte de nosotros mismos. Desde McLuhan sabemos que la tecnología es una segunda piel. No podemos distanciarnos de ella porque es un lenguaje. Por ejemplo, las huellas dactilares conforman un enorme panorama de los 5.599 participantes más recientes y constantemente este contenido va cambiando según participa más y más gente. Casi la totalidad de mi obra trata sobre la ausencia y la presencia y la idea fundamental de que estas dos no son antagónicas, de que estos dos conceptos coexisten, de que no hay adversarios en esto. En un momento dado estamos aquí, pero también hay otras realidades que coexisten con nosotros. Es un espejo que gira ligeramente, puedes soplarle, es un móvil, y que te representa desde el punto de vista del espejo en sí. Es decir, estamos buscando una otredad de las cámaras, que no solamente sea la cámara enfrente de tu pantalla, sino que el objeto en sí tiene de alguna forma una sensación de tu presencia alrededor de ella.
Yo tengo dos líneas de trabajo, ¿no? Una es la intervención en espacio público. Casi todas las intervenciones son efímeras, son piezas que duran de 2 semanas a 2 meses, que transforman una plaza o un parque o una playa. Son intervenciones casi todas bastante teatrales, utilizando tecnologías audiovisuales típicas de los grandes espectáculos de luz y sonido. Estas son casi siempre plataformas interactivas, en donde el público se autorrepresenta. Las piezas casi todas amplifican la presencia humana a una escala arquitectónica y permiten de esa forma tener una relación con la ciudad de una forma muy excéntrica. La idea es de que la ciudad tiene unas narrativas, tiene unas historias, tiene unos poderes y que estas piezas interrumpen esas narrativas. Todas las piezas de arte público que he hecho, quizá la que más me enorgullece es Voz Alta, que fue un encargo de la Universidad Nacional Autónoma de México para conmemorar el 40 aniversario de la masacre de Tlatelolco de 1968. Bueno, mi comentario es acerca de la represión que vivimos en ese momento. Los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en el olvido o solo recordamos la típica frase, el 2 de octubre no se olvida, mas no estamos enterados de los hechos o la trascendencia que tuvo. Entonces es un llamado de exhortación tanto a los jóvenes como a los adultos, a todos aquellos que les interesa su libertad y vivir en un país con democracia, pues que hagamos conciencia y no nos conformemos con lo que nos dan. Eso es todo, gracias. Yo lo que no quería era poner una estela con los nombres de los fallecidos. Yo lo que quería hacer era una intervención en donde el público sintiera que todas estas actitudes de resistencia, de crítica, de presencia pública en espacio eran necesarias o siguen siendo necesarias en un país que desgraciadamente todavía tiene gran violencia y gran necesidad de intervención. La pieza consiste en un megáfono que está preparado para convertir la voz de los participantes en luz. Tú llegas a la plaza en donde sucedió la masacre, hablas al megáfono, tu voz se convierte en luz que centellea desde la plancha de la plaza al edificio de Relaciones Exteriores de Tlatelolco. De ahí salen otros 3 cañones de luz que llevan tu luz a 15 kilómetros a la redonda. Cuando tú estás en tu casa o en tu trabajo, en tu escuela y sintonizas 96.1 FM Radio UNAM, puedes oír en vivo lo que las luces dicen. Es decir, sin censura, sin moderación, la gente puede lanzar su voz tanto por luz y ser visible en la ciudad, como también por los medios, que era algo muy importante de hacer porque los medios eran cómplices de la masacre en el 68. Por el otro lado están las obras más intimistas, más para museo, para galería, para colección, que son obras que a lo mejor tienen ciertas intersecciones con las obras de arte público, la idea de la autorrepresentación, la idea de la presencia, de la excentricidad, pero que son obras que tienen más una vocación experimental, más de proceso, más de ejercicio, pues ya sea conceptual o tecnológico, estético. Hay una pieza que se llama cintas de grabación, que son cintas métricas que están en una pared y que al sentir la presencia del público empiezan a lanzarse en vertical, hacia arriba, y hasta un punto en que se caen, pierden el equilibrio y se colapsan. Estas cintas métricas no miden la distancia, miden el tiempo que está la gente parada enfrente de ellas. A mí me gusta mucho citar el ejemplo de Marta Minujín, de una obra que hizo que se llamaba La Menezunda en 1965, en donde la artista argentina pone unas cámaras de vigilancia, de hecho unas cámaras de televisión, como parte de la instalación, para grabar en tiempo real, para lanzar en tiempo real la imagen del público a unos televisores que luego mezclan la imagen con la tele en vivo. Y lo bonito de esta obra son dos cosas. Uno es, bueno, que el observador es observado.
Y que de alguna forma es de hecho una aplicación pionera de estas tecnologías, antes que Nam June Paik y Bruce Nauman y Julia Sher, Dan Graham, todos los artistas que trabajaron con tecnologías de vigilancia, ya estaba Marta Minujín haciéndolo, ¿no? Y me gusta que sea una mujer latinoamericana para romper estereotipos. Pero lo segundo es que hace 48 años de esto. O sea, no es algo novedoso. Llevamos ya décadas y décadas explorando cómo podemos invertir este proceso de la observación. Una de mis primeras contribuciones a esta gran tradición es una pieza que se llama Tensión Superficial, que está en la exposición de Telefónica y que es un ojo. Es un ojo que persigue al espectador, es un ojo que está desarrollado originalmente en el 92, en el 93, en la Facultad de Ciencias de la Información, donde hice un taller. Y este ojo, pues, precisamente observa afuera de la pantalla, te persigue por el espacio real, corporal, arquitectónico en el que vivimos. Pero ese ojo está desarrollado justo después de las primeras bombas inteligentes de la Guerra del Golfo, donde veíamos que el blanco se acercaba, de que veíamos que las cámaras ya en sí tienen la capacidad de decisión ejecutiva. Las cámaras de hoy son muy diferentes a las de Nam June Paik o Minujín. Ya no son las cámaras del observador orwelliano, sino que ahora las cámaras tienen ya integradas perjuicios. Entonces, si estas cámaras ya pueden tomar ese tipo de decisiones, los artistas todos tenemos el reto de pervertir esas fórmulas y de hacer tangible, hacer visible las distintas niveles de arbitrariedad o injusticia o absurdo que estas máquinas contienen, ¿no? Hacerlo tangible. Me gusta mucho que la gente no piense que la vigilancia es algo opcional, es algo con lo que vivimos y coexistimos. Hay una pieza que se llama La Medianoche del Año, que es sencillamente un sistema de detección facial que detecta dónde están tus ojos y te los saca, te los extrae, los pone en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego toda la gente que participa, sus ojos se acumulan en la parte inferior. Reemplazando a tus ojos salen humo generado de los ojos que de alguna forma están inspirados por las representaciones de Santa Lucía en la pintura barroca. La idea, una vez más, de quién es el que observa, quién es el observado. Yo creo que las idiosincrasias hay que defenderlas y que las piezas tienen que tener una columna vertebral. Entonces, mi estudio, por ejemplo, se maneja en Montreal, en Canadá, con 10 personas, cada uno de los cuales es un fuera de serie en programación, en arquitectura, en diseño, en ingeniería. Romper el estereotipo del artista individual enfrente del lienzo, inspirándose como si esto fuera el siglo XIX. Trabajamos en equipos y desde luego las obras pues reaccionan al input de todos los diferentes participantes en el desarrollo. La mitad de las obras emergen de experimentos que hacemos en el estudio. Por ejemplo, trabajamos mucho con luz, mucho con agua, estamos haciendo varias fuentes, tratamientos robóticos, quemamos las cosas, en fin. Y de estos experimentos muchas veces surgen las obras. La otra, dirección es trabajar de arriba abajo. Por ejemplo, recibimos un encargo de una bienal o de un museo que va a inaugurar y nos interesamos por el contexto de ese lugar y desarrollamos una obra que sea acorde a esas limitantes. ¿No? Yo tuve la enorme fortuna de ser el primer artista en representar a México en la Bienal de Venecia. Hasta el 2007 nunca había habido pabellón y al aceptar este encargo, la verdad me fue algo interesantísimo porque te pones a pensar en lo que significa ser mexicano, ¿no? Esta idea de lo nacional con obras de arte que tienen que ver con lo global, pues hay como una especie de resistencia a checar las dos. Pero al final, mis obras, yo sí siento que tienen una relación con una tradición de experimentación con medios tecnológicos en México que me ayudan a legitimar mi práctica como algo verdaderamente mexicano.
Las piezas de Venecia tenían toda esa vocación de participación y en Venecia yo creo que funcionaron muy bien, en particular porque rompen algunos estereotipos sobre lo que se espera de México, por ejemplo, ¿no? Hubo críticos que pensaron que el pabellón de México no era lo suficientemente mexicano. Por tanto, yo creo que el pabellón fue un éxito, porque creo que la cultura no hay que representarla, hay que hacerla. En el pabellón de México, lo que hicimos fue rentar un palazo precioso en Canarello y poner 5 instalaciones, muchas de ellas primicias, entre las que se encuentra Almacén de Corazonadas, que es una de las obras que presentamos en la Fundación Telefónica en abstracción biométrica. La biométrica es, bueno, la detección, el análisis de todos los diferentes factores que pueden ser medidos en un proceso vivo. Es una instalación en donde tu ritmo cardíaco se convierte en centelleos de luz y según participa la gente van cambiando estos signos vitales. La pieza está inspirada por varias cosas. Una es el hecho de que mi esposa estaba embarazada de gemelos y yo, al ser nerd, al ser empollón o friki, pedí que me dieran 2 ultrasonidos para poder escuchar al mismo tiempo al niño y a la niña. Y los corazones adentro del vientre eran totalmente diferentes y hacían como una especie de ritmo sincopado que me gustaba como algo que podíamos visualizar en lo grande. La segunda inspiración es la película Macario, de una película mexicana de Gabaldón de 1951, en donde el protagonista tiene una alucinación dada por el hambre, en donde ve a cada persona viva en el mundo representada por una velita en una cueva. Esta idea de que entras en algo pues, tan efímero y tan frágil como puede ser representar la vida. La pieza de las corazonadas viene de Donetsk, de Ucrania, y a mí me pone los pelos de punta pensar que ahí hay 100 corazonadas de gente que yo conocí hace 5 o 6 meses en una ciudad que está a punto de entrar en guerra. O sea, qué rápido cambian las cosas. Ahora mismo este lugar en Ucrania está a punto de entrar en guerra y aquí tenemos sus corazonadas. Una de las obras se llama Matriz de Voz y son 800 lucecitas, cada una de las cuales centellea con la voz de un participante a través de un interfono. Tú aprietas el interfono y según hablas, tu voz se convierte en luz, sueltas y se añade tu memoria a todo el registro, a todo el archivo anterior y se recorren todas una posición hasta que oyes a alguien que participó hace 800 participantes. La idea entonces es esa de solapar la presencia con la ausencia. Si tú me dices mira, lo veo todo. Si tú me dices mira, lo veo todo. Start spreading the news, I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. Otra pieza es el tanque de corazonadas, que es una pieza que graba los signos vitales de hasta 5 participantes al mismo tiempo y pequeños motores que hacen que esos registros se conviertan en olas y estas olas se presentan como una especie de espectáculo lumínico que es el conjunto de todos los participantes y sus registros vitales. La pieza más reciente de esta exposición se llama Respiración Circular y Viciosa. Se trata de una cámara sellada herméticamente que invita al público a entrar y a respirar el aire que ya ha sido respirado por todos los participantes anteriores. Una pieza bastante asquerosa. La idea es que te vas, te metes, te sientas y respiras. Tu aliento cruza por una serie de tubos y unos fuelles robóticos que empujan tu aire a mover, a inflar y a desinflar 61 bolsitas de papel estraza, que de alguna forma simbolizan o visualizan esa respiración. Cada una de las bolsitas respira entre 8,000 y 15,000 veces diarias y hacen un sonido, ¿no?
tienen como una especie de órgano, porque de hecho son 61 bolsitas, son 5 octavas, igual que los órganos de las iglesias. A mí me gusta esto simbólicamente porque creo que es un poco indicativo de lo que sucede en general con el medio ambiente, ¿no? Tenemos un bien común, como el aire, el agua, la tierra, y lo estamos compartiendo. Entonces, ser responsable con eso, esta pieza como que te permite llamar la atención o subrayar la importancia que esta, que este ente compartido tiene para todos. Además que es el aire privado, nuestro aire adentro de nosotros, que se convierte en algo social, en algo abierto, en algo que todos, en lo que todos participamos. Desde hace varios años estoy haciendo instalaciones con simulaciones del sol. Son soles falsos. Casi siempre los soles que hago son múltiplos de tamaño en escala del sol real. Por ejemplo, el que presenté en Melbourne, en Australia, es exactamente 100 millones de veces más pequeño que el sol real. La idea es, con el globo más grande del mundo, hacer un sol para la noche de Melbourne. Este sol está hecho no con grabaciones de observatorios solares, aunque sí tiene un poco de eso, sino con ecuaciones, con matemáticas que permiten simular las texturas de la superficie solar, las llamaradas, los puntos negros, las turbulencias. Y la idea un poco es que el sol es el símbolo de nuestra época, ¿no? La violencia con la que reacciones de fisión nos dan la energía para sustentar la vida, me parece interesante. Me gusta la idea, no solo romántica a nivel Blake o Goethe, ¿no?, de tener este enorme astro en el espacio, sino también lo absurdo de tener esa relación de escala, ¿no? Cuando la tienes a 100 millones de veces más pequeña, sigue ocupando una plaza entera, ¿no? El sol es, por tanto, la fuente de vida, pero también es la fuente de una oscuridad, de una perversión. Me gusta decir que la luz no es nada más espiritual y pura, sino al contrario, la luz es esquizofrénica y es fuente, viene de fuentes de una violencia absoluta, de las explosiones más poderosas del universo.